Muy buenas a todos, Aguilitrifor, poneos cómodos que vamos a disfrutar de un nuevo vídeo de Resident Evil. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Espero que bien, que os esté gustando la serie. A mí me está gustando bastante, estamos aquí perdidos en la mansión Umbrella, dando vueltas por aquí sin saber a dónde ir ni qué tenemos que hacer. Y en el anterior episodio, aquí donde lo dejamos, encontramos aquí la llave de la armadura y dejamos aquí la llave falsa. Ya sabía yo que la llave falsa tenía que servir para algo y nos sirvió para reemplazar, porque si quitamos la llave... nos van a... morimos. Entonces tenemos que quitar una llave y poner otra. Pues sí, ya no lo necesito, ¿ves tú? Entonces ya podemos volver por aquí. Porque por aquí no podemos pasar, creo. Bueno, voy a mirar. No sé si podemos pasar. Aquí hay una puerta cerrada. Que a lo mejor ahora la podemos abrir. Está cerrada. Tiene el emblema de un casco. Vale, tenemos la llave de la armadura y la llave de... de la espada. Seguro que por ahí hay puertas todavía que la abre la llave de la espada. ¿Por qué? Porque si no, nos dirían que ya la llave de la espada no la necesitamos y la podríamos desequipar. Con lo cual, por ahí seguro que tiene que haber todavía puertas que podemos abrir con la llave de la espada. ¡Oh! ¿Eso qué es? Ese zombie viene con una velocidad... Tengo pocas balas de escopeta, así que voy a tener que enfrentarme a él cara a cara. Pero ese zombie venía con una velocidad. Yo me creía que era un hunter de eso. Digo, como sea un hunter, me cago en todo, ¿eh? ¡No! ¡Oh, me cago en la leche! ¿Este quién es? ¡Miró! ¿Qué le ha pasado a los zombies aquí? Vale, yo quería haber tirado por la otra puerta, pero... me van a pillar, ¿verdad? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gil, gil, 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 gil! ¡No! ¡Joder! ¡Madre mía! ¿Qué son esos bichos? ¿Qué son esas criaturas? ¡Uf! Vale. Voy a guardar. Tengo que buscar un punto de guardado. Porque no he guardado desde el episodio anterior. Y me pueden joder la vida. Así que necesito volver a la máquina de escribir. Y guardar. A ver, quiero mirar el mapa. Ahora podemos, seguramente podemos abrir otras puertas que antes estaban cerradas. Como por ejemplo esta, tal vez. A ver qué hay por ahí. Espero no morir, porque si no voy a tener que repetir todo el episodio. No me está gustando ni un pelo todo esto, ¿eh? ¿Ahí hay algo? Un cargador. Un cargador de pistola. Coge el cargador. ¿Y aquí qué hay? Un jardín botánico. El lanzagranadas. ¿Quién es? Tengo espacio. Lanzagranadas, sí. No te despiertes, ¿eh? Forrest ya no está entre nosotros. Parece que lleva muerto un rato. Ah, vale, Forrest parece ser que es un amigo mío. De los Star, ¿verdad? Vale, ya tenemos el lanzagranadas, bien. Y aquí tenemos más hierba. ¿Qué
¿Quién viene ahí? ¡No! Que me equivoco de botones, tío. Siempre me equivoco de botones. Muere, Forest. No despiertes nunca más. Dentro de los zombies, por favor. Oh, sí, vamos a coger la hierba verde. Y esto no lo puedo coger. Joder, qué asco. Y ahí ya no había nada más, ¿verdad? No, no hay pinta de que haya nada más. No, vámonos. Las zonas rojas son cosas, son que hay cosas que se pueden coger, por lo visto. Ahí hay un puñal. Sí. Es una planta. Alguien ha utilizado el banco como soporte. Voy a equiparme. Ah, tengo equipado dos puñales. Vale, bien, 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 bien. Bueno, ya tenemos la escopeta, tenemos la pistola y tenemos el lanzagranadas. El lanzagranada por ahora lo vamos a guardar, porque seguro que nos hará falta más adelante. Por aquí podemos ir al punto de guardado. Espero que no me salga ningún zombie. Es que me equivoco de botones. Estoy acostumbrado a que los botones de disparar sean y de apuntar sean R2 y L2. Y aquí no, aquí es L1. ¡Otra de los rápidos esto! ¡Oh, los arañeros estos, cabrones! ¡Qué hijo puta son, ¿no? Ya de la armadura. Vamos a seguir explorando un poquito la mansión. Pero me gustaría guardar... ¡Oh! ¿Quién es este? ¿Qué Landa un bocado. ¡Estás wounded! This whole place is a killing zone. There are monsters. What did this to you? A big snake. And it had to be poisonous. La serpiente. Poisonous? Richard, hold on. Bring me serum. I saw some, but didn't bring any. I'll go and get it, okay? You're gonna make it. Thanks. Pero no te vayas, Jill. No, por ahí no, que hay zombies. Vale. Ahí es donde se supone que está el suero, ¿no? Y te lo marcan. Bien, 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 bien. Eso está muy bien que te lo marquen. Joder, los tíos estos rápidos. Jill, be careful. ¿Y por aquí qué hay? Por ahí seguramente que está la serpiente, ¿verdad? Así que no voy a ir por ahí. Por aquí tenemos hierba verde. Por ahora tengo. Con lo cual, nada. Oh, vamos a tener que enfrentarnos con el tío este de las guadañas, tío, qué asco. Muere, ¿eh? Muere y no revivas. Vámonos. A ver qué hay aquí. ¿Por qué se mueven las armaduras? El caballero durmiente. El caballero durmiente.
El caballero durmiente. Ah, se puede mover. El caballero durmiente. Desafortunados aquellos que osen molestar mi sueño. ¿Es un interruptor? ¿Lo pulso? No. Hay algo en este hueco, pero no puedo alcanzarlo por la reja. Ponte ahí, ¿eh? No te menes. Esto es un puzzle, por lo que se ve. El del escudo parece que no hace nada. Joder, se están meneando todos. Yo creo que es que tienen que estar todos puestos y solo que se mueva el del escudo. Porque del escudo creo que no me hace daño. Vamos a probar. Veneno. Vámonos de aquí. ¡Vámonos de aquí! Estoy en cuidado, ¿eh? ¡Vámonos! ¿Por cuál tengo que tirar? ¿Qué puerta? Da igual, ¿no? ¡Adiós! No vengas a por mí, por Dios. Quiero bajar. Vale, no hay ningún zombie. A la vista. Voy a guardar la partida. Ay, tengo la boca seca. Estoy sufriendo como una cosa mala. Oh, alguien me ha dejado una notita. Cuidado. Que alguien me acaba de dejar una notita aquí fuera. Te he dejado varias balas en la habitación de la derecha. No te cortes y utilízalas si ves que te hacen falta, Barry. ¡Oh, Barry, te quiero! ¡Barry, te amo! ¡Me ha dejado balas! ¿Dónde están esas balas, por Dios? ¡Oh, mierda! ¿No ve lo que me ha dejado? Coge el cargador. Otro cargador. ¡Oh, 61 balas! ¡Qué bien! Me ha dejado un spray medicinal. No puede llevar más objetos. Unas granadas incendiarias. Vamos a soltar cosas. Vamos a soltar esto. Vamos a soltar el spray medicinal. ¿No se pueden combinar los spray? No. Joder, qué asco. Bueno, soltamos el spray, vamos a soltar esto. Las llaves por ahora me hacen falta. La escopeta la vamos a dejar. Y no tengo nada para curarme. Que no sea un spray, hierba. No tengo aquí hierba. Varias hierbas. Vamos a cogerla por si acaso. Y vamos a coger el spray. Y vamos a coger las granadas. Proyectiles incendiarios. Bien, bien. Por ahora vamos a dejar el spray y los proyectiles incendiarios también. Y vamos a coger la cinta para guardar la partida. ¿Quieres utilizar la cinta? Sí. Venga, vamos a utilizar la cinta, guardamos la partida y vamos a continuar un poquito más. No sé si el veneno ese... Joder, ahora he pulsado el botón
y sale veneno, tío. Datos guardados correctamente. Vamos a dejar la cinta aquí y vamos a continuar. A ver por dónde podemos ir que no hayamos estado. Bueno, podemos ir a por el suelo, a por el suero de esa criatura. ¿Que está dónde? Nosotros estamos aquí y el suero está ahí donde nos marca, ¿no? Eso es la primera planta. En la primera planta, ¿no? No en la planta 2. La primera planta... Ok. Vale, vamos a ver si por aquí... Ahí parece que... Ah, parece que está en punto de caerse. ¿Sigo adelante? No. No quiero que el pomo se caiga. A ver qué más podemos explorar por aquí. Porque aquí hay una puerta que está cerrada. A ver qué hay ahí. Nosotros seguimos explorando y buscando cositas. Vamos a coger las hierbas. Hierba roja. Vamos a combinarlas. Tengo ganas ya de abrir todas las puertas que se abren con la... con la puerta, con la llave de la espada. Para así quitarme de ella. La ganzúa. A ver qué hay aquí, tío. Pues esta musiquita tenebrosa no me gusta ni un pelo. A ver, no sé si tengo el audio bien. Aquí, bien, ahí creo que se me escucha bien. ¿Coger cebo de avispa? No, por ahora no. Es una colección de incestos. Debajo hay un interruptor. ¿Lo pulso? No, por ahora no. Epitafio de científico. Hay una carta en su interior. La primera parte está destrozada, pero el resto es legible. Alma, he intentado sobrevivir para poder volver a verte, pero mis esfuerzos solo han retrasado lo inevitable. Estoy infectado y no hay cura posible excepto poner fin a mi vida antes de que pierda lo único que me distingue de ellos, mi amor por ti. Dentro de una hora me adentraré en el sueño eterno, donde me espera la paz. Por favor, compréndeme. Lo siento tanto, Marty Krehor. Es un maletín. Está lleno de informes biológicos. Bichos muertos. Y aquí en la pecera esta, ¿qué hay? Por olor diría que en este tanque había algo vivo. Tal vez estaba incubando algún tipo de criatura dentro. ¿Coger anzuelo? Sí, ¿por qué no? Son varios tipos de anzuelos. ¿Y puedo usar el anzuelo en la pecera? A ver, examinar. Es un anzuelo para pescar. ¿Para pescar qué? ¿Para pescar qué? Si puede saber. No puede llevar más objetos. No, por ahora no quiero pulsarlo. Ya volveremos aquí. Y por ahí nada, 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 nada. Vámonos. Mira. No puede llevar más objetos. Son distintos tipos de cebos. Vale, esta habitación seguro que aquí hay algo que hacer. Seguro, seguro, seguro. Aparte seguro que la ponen roja, ¿ves tú? Y por aquí también podemos pasar. ¿Qué habrá aquí? Voy a prepararme con los botones. Ay... poco me gusta esa cámara. No puede llevar más objetos. Kit de primeros auxilios, por lo que se ve. No hay nada en los cajones ni en las baldas. Las pisadas indican que pasaron por encima de la cama. ¡Oh, cinta!
¡No puedo llevar más cinta, tío! ¿Y aquí qué hay? Hierba verde. No puedo llevar más. ¡Qué coraje, tío! Lo de los espacios de los objetos, ¿eh? Es muy, muy... Esa es una de las partes complicadas de este juego. Que no puedes llevar todos los objetos que te da la gana. Con lo cual, pues, te jode un montón, vaya. Aquí estamos dando vueltas como un tonto. Bueno, vamos a soltar lo que acabamos de coger. Vamos a soltar una hierba. Y vamos a soltar el anzuelo para poder seguir explorando y seguir cogiendo cosas. Por ahora hoy he hecho poca cosa, ¿eh?, en este episodio, ¿eh? Al final me parece que se me va a alargar esta serie. A ver, vamos a soltar esta hierba. Y vamos a soltar el anzuelo. Y ya está, ya llevamos dos huecos para poder llevar cosas. A ver por aquí qué es lo que hay. Es una chimenea. Ah, la chimenea esa se puede quemar. Esa chimenea recuerdo yo que se podía quemar. Está cerrada. La cerradura tiene grabada la emblema de un casco. Ah, mierda. Pues la chimenea esta, recuerdo que podíamos darle fuego y quemar esa leña y se encendía algo. Creo yo que sí. Si no recuerdo mal. Vamos a intentar hacer eso. Vamos a coger el mechero. A ver si podemos meter fuego a la chimenea. Porque creo que ahí había algo. Disculpad si me pierdo un poco. Pero es que el juego es así. Si te lo dan todo mascado, no tiene ningún chiste. Hay que investigar, explorar. Vamos a coger el mechero por ahora. Y vamos a... El combustible no sé si me hará falta. Espero que no me haga falta el combustible. Como tenga que volver otra vez a por el combustible, me voy a rayar, ¿eh? Quiero hacer algo hoy, más que estar aquí dando vueltas como un tonto. Ya iremos a por el suero. Al final la serie se me va a alargar un poquito, porque supone que la campaña dura 6 o 7 horas, pero si estás aquí dando vueltas como un loco, sin saber a dónde tienes que ir, pues la campaña puede durar eternamente, vaya. Hombre, eternamente no, porque al final descubrirás qué es lo que tienes que hacer, pero... A ver... ¿Ha visto cómo se podía encender? Los motivos grabados se vuelven de un rojo intenso al contacto con el calor. Y es como un mapa, ¿no? ¿Pero ya está? Sí, los motivos grabados se vuelven de un rojo intenso al contacto con el calor, pero no... No hace nada, ¿no? No juegues con el fuego. ¿Te quiere, Jessica? Vale. Parece que no... Que no ha pasado nada. Bueno... Los motivos se vuelven de un rojo intenso, pero no hay aquí nada. Tal vez haya que usar algo. Aquí, un emblema, algo. No tengo ni idea. Pues vámonos de aquí. Por aquí ya no podemos seguir explorando. Vale, ¿qué más zonas nos quedan? Vale, por ahí parece que hay una puerta por la que podemos pasar y la que no hemos estado.
Pero por ahí hay zombies. Vamos a soltar el mechero. Por ahora. Yo no estoy usando ni el mechero ni queroseno. Aunque debería de utilizarlo, la verdad. Pero es que si no, no tengo espacio para llevar nada. Ay. Lo que pasa es que, claro, los zombies, si no utilizan mechero o queroseno, pues renacen y renacen y renacen una y otra vez, me parece. Mira, vamos a ver el mapa. Por aquí no es donde quiero tirar, aunque por aquí hay cosas todavía por hacer, por lo que se ve. En esa habitación. Aquí hay un zombie. Porque yo me lo he encontrado antes, que venía persiguiéndome. A ver, tenemos que tirar hacia aquí. Creo que aquí hay cosas todavía por hacer, porque lo pone en rojo. Cuando lo pone en rojo es porque hay cosas por hacer o cosas que no he cogido. Tablero de ajedrez. Algo por aquí. Diario, las páginas están en blanco. No hay nada. Estaba en el megáfono este, en el gramófono. Podamos hacer algo, seguro. Seguro que en el gramófono tenemos que poner algo, pero ese algo no lo tenemos aún. Ay, hay que dar aquí más vueltas que un tonto. Volvemos otra vez por donde hemos venido. Joder, puto zombie, tío. ¡Joder! You are dead. ¡Oh, me ha matado! ¡Me han matado! En la oscuridad te aguardan tus peores pesadillas. ¿Cuánto llevamos ya? 28 minutos. Bueno, vamos a dejar el vídeo por aquí. Espero que hayáis disfrutado, que os haya gustado. Me han terminado matando y ahora tenemos que volver a hacer todo lo que había hecho desde que he grabado, desde que he guardado. Así que nada, espero que os haya gustado. Podéis dejar un comentario, un like. Eso lo haré fuera de cámaras y eso. Y nada más por mi parte. Espero que tengáis un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.